apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Aquí ya me estamos esperando. ¡Doc! Estoy al revés. Está al revés. Sí, señor. Déjeme ver qué hago entonces. Enderécese. No. A ver, ¿qué hago aquí? Ya estamos en el aire, ¿no, verdad? Estamos en el aire, sí. Estamos en el aire, doctor. Acuérdese que uno se conecta en vivo y ahí inmediatamente estamos en vivo. Así va a ser. Perfecto. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto tenerlo por aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, un placer estar con usted y conversar un rato. Así es, así es. Esas conversaciones de nosotros son muy interesantes, así que... ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente. Y teníamos mucho tiempo que no conversábamos también. Así es, doctor. De verdad que sí. Yo creo que en este año no nos habíamos visto. En este año no nos habíamos visto. Más bien, Johanna sí me ve a cada rato, pero yo no la... Johanna no me ha acaparado entonces, doctor. Eso es lo que presumo. Sí, no, así no se puede. Voy a tener que pelearme con mi hermanita Johanna porque entonces no me lo deja entrar aquí a punto de inflexión para que hable conmigo. Y hasta me dijo que iba a estar aquí presente también. O sea, se iba a conectar. Mira, dice sorry, pero no la veo que solicita la cámara. A ella no le gusta salir de la cámara. Ella está, pero no se conecta. En este programa tenemos participación de terceros, ¿verdad? Bueno, sí, si las personas, alguna persona de los que nos esté viendo en vivo desea hacer alguna pregunta y desea participar, digamos, solicitando ingresar con su cámara, se lo permitimos para que haga la pregunta y luego la persona sale inmediatamente luego de que le formule preguntas. Ya, eso sí, yo sé que esa es la dinámica de este programa y tenía en mente la idea de invitar un par de amigos para que participaran también en la conversación e hicieran preguntas, pero no, el tiempo no dio, así que bueno, solo la esperanza de que se conecten y participen. Y participen. Bueno, si usted nos ve que se conectan, usted le dice pueden ingresar si quieren para que hagan la pregunta y participen con nosotros, eso sería genial. Bueno, doctor, sin darle más preámbulos a esto, empecemos. Porque tengo varias preguntas. Igualmente, hablando toda esta situación que se está viviendo en Venezuela, que evidentemente nos afecta como ciudadanos aún y estando fuera, porque de alguna forma también tenemos familia que vive en Venezuela. Y han pasado ciertas cosas todos estos días que vamos a tocar aquí. Y la primera es esta campaña, doctor, que hay de... Venezuela está mejorando, se está mejorando, esto está cambiando, está en su momento de renacer, que lo he escuchado mucho. Le hago la siguiente pregunta, esto de cuando la gente habla de que Venezuela se está recuperando económicamente, por ejemplo, ellos contaron con estos temas, esto de los bomberos de Coro que tuvieron que apagar un incendio hace unos días con tobitos de agua. ¿Cuál es su percepción de esto de que Venezuela se está recuperando económicamente? Bueno, yo creo que la situación de los bomberos de Coro es una situación repetida. Estuve leyendo que en Maracay, en Turmero, en los valles del Tuy, en el Zulia, en Barinas, en Puerto Ordaz, todos los bomberos, en Barquisimeto, que es de donde yo vengo, todos los bomberos están viviendo una situación crítica en sus planes de salud, crítica en sus salarios, crítica en la dotación de equipos, materiales, los camiones fundamentalmente,
Y una cosa muy importante y fundamental en el ejercicio de la profesión bomberil, el agua. No hay agua. Entonces, para los bomberos es muy difícil poder cumplir una función realmente efectiva, realmente, si no es por el profesionalismo, por la dedicación, por la pasión, por la ética que tienen los bomberos en Venezuela, sería un organismo que ya había desaparecido hace mucho tiempo, porque aunque no se les ha facilitado los medios para poder ejercer su oficio, su profesión, aún siguen tratando de lograr todo lo que para lo que ellos han sido entrenados y encomendados. Entonces, la situación que viven los bomberos es la verdadera situación que se vive en Venezuela. Lo otro que vemos es una suerte de propaganda que se ha dado a la tarea de difundir el gobierno para hacer ver que las cosas han cambiado y que ellos están tratando y que sus medidas están cumpliendo efecto. Yo estuve revisando algunos números macroeconómicos de Venezuela y entendamos, por favor, que cuando se habla de economía, yo no soy la persona llamada a hacer unos análisis profundos de eso, porque la economía es ajena a mi propia experticia. Pero entiendo en algunos números que estuve leyendo y estuve analizando, hay una muy leve, muy tenue, casi invisible, pero existe, atenuación de la velocidad de la inflación. Quiere decir, la inflación iba viajando a una velocidad y bajó la velocidad. Eso el gobierno lo tomó como que había sido una recuperación de la moneda, una recuperación de la economía. Sin embargo, todavía a los números a los que llegó, todavía son considerados hiperinflacionarios. O sea que tampoco es una cosa como que está dentro de los rangos normales, no. Entonces, el gobierno, todas estas cosas, todo este maquillaje que se le ha dado a Caracas, que se le ha dado, y esta bodegonzuela que ahora llaman a Venezuela por ahí, jocosamente en las redes sociales, los Ferrari y todas esas cosas, forman parte de una economía ficticia. Eso forma parte de una economía que no es real, que es producto de, en muchos casos, es producto del narcotráfico, es producto de la corrupción, es producto de esquilmar el erario público, es producto del chantaje, del sobreprecio, no es producto del crecimiento del sector productivo, no es producto de el aumento del mercado, de que el mercado esté creciendo. No. Cuando nos hablan de que, bueno, que son los enchufados, entonces es un término que a mí siempre me ha costado digerir, el término de enchufado, pero entiendo cuando lo utilizan y pues es precisamente ese tipo de gente, la gente que está conectada con el gobierno de alguna forma, que se nutre de él, los que entonces ahora andan en Ferrari, andan abriendo tiendas, andan abriendo negocios, bodegones, restaurantes, pero eso primero no es extendido en toda Venezuela, y segundo, no es una economía duradera en el tiempo, no, esa economía no sobrevive porque es artificial, se trata de lanzar a la calle mucho dinero para que regrese en forma de transacciones económicas y poder lavarlo. Entonces eso es un dinero que tiene un ciclo muy corto de vida y al final terminan cerrando todos estos locales que fueron abiertos, repito nuevamente, no producto del libre mercado, sino producto de la corrupción y de una serie de hechos ilícitos. De manera que yo no creo en esa Venezuela que se está recuperando. Venezuela está cada día peor y seguirá peor mientras tengamos a Nicolás Maduro
y a Juan Guaidó como líderes de los, a ver qué decimos, porque ellos no lideran nada, pero ellos son las caras visibles de los eventos electorales. Entonces, Nicolás Maduro y Juan Guaidó forman parte del mismo equipo y no puedo, mientras ellos sean las caras visibles de las dos caras visibles de los procesos electorales, nosotros no vamos a ir a ninguna parte. Sí, doctor. Adicional a eso es que se ha creado este espejismo, realmente es un espejismo financiero, ya que evidentemente hay una corrida económica del dólar por las calles realmente, que de hecho cuando yo salí de Venezuela ya yo estaba sorprendida porque realmente habían más dólares que bolívares. Y le hablo de que todavía no le habían terminado de acribillar con el último cambio de la moneda, digamos, de esta conversión que hicieron nueva, que le quitaron no sé cuántos ceros, porque ya definitivamente nosotros no entendemos esa economía. Yo no la logro entender, no la comprendo, pero sí comprendo que Venezuela pasó a ser el país más caro del mundo. De hecho, hay cosas que yo puedo adquirí aquí en Chile y mi hermana pudiera comprarlas en Venezuela y yo digo, no puedo creer que vayas a comprar eso en ese precio. Sí, es así. O sea, es así. Y hay países mucho más costosos, digamos, donde la vida es un poco más costosa, que tampoco el nivel puede llegar a eso. Sin embargo, así como vemos a esta clase, no sé si llamarla clase social, porque realmente no es una clase social, doctor. Esta es una clase como amponil, digamos, que participa de eso a sabiendas de que está haciendo un ilícito y forma parte de esto. Estos tipos de lavados, donde todos estos mercenarios chavistas han tenido que utilizar a todo este sistema y han creado un sistema corrupto para poder lavar en casa. Así es. ¿Por qué lavar en casa? Bueno, porque evidentemente las sanciones y todo esto que se fue creando en las afueras les impidió seguir lavando dentro de las arcas de PDVSA y de todas las empresas que de alguna manera manejaban cuentas internacionales y ellos podían lavar con facilidad. Y eso se les fue, digamos, entorpeciendo y decidieron lavar en casa. Ahora, vemos que muchos influencers, artistas, periodistas, bueno, ya yo no sé de verdad, o sea, yo digo, ¿dónde está la gente buena? Esos artistas que uno podía quitarse el sombrero, y sé dónde están, doctor, están muertos. Ellos ya no existen físicamente. Porque estos jóvenes ahora se dedican a mostrar una Venezuela que es, bueno, un paraíso. Un paraíso que no tiene agua, que no tiene luz, pero que el porcentaje más alto de su población vive en la miseria. Porque eso no ha cambiado. Sí, tiene razón. Pero existe ese espejismo donde a veces vemos que lanzan una oferta o algo por el estilo en algún establecimiento, un almacén X, Valencia, Caracas, donde sea, y usted ve esto abarrotado de gente que no es una gente que se vea de una clase social alta, porque evidentemente no lo son, pero están ahí haciendo unas filas enormes para comprar televisores, electrodomésticos. ¿Cómo hace esa gente, doctor? Cuando un sueldo mínimo son todavía, siguen siendo los mismos $2 de hace 6 años atrás. El gobierno venezolano ha llevado con su contumacia, ha llevado a hacer que todos los venezolanos acudan a, no solamente a los mercados negros, sino que también acudan a prácticas
nada ortodoxas para poder obtener dólares. Y se consiguió con una población altamente ignorante, con una población, esa gente que usted describe, que pertenecen, que es obvio, estereotipemos. Nosotros sabemos, uno ve claramente cuando alguien no es una persona que goza de recursos. Hay excepciones y otras no, pero uno ve gente que es evidentemente escasa de recursos haciendo colas para comprar televisores de 60 pulgadas. Entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces se encontraron con la raíz del venezolano que siempre ha sido esnovista. El venezolano, por muy pobre que sea, siempre trata de llevar camisas con una marca tal y unos zapatos de marca. ¿Quién no conoció los zapatos Jordan? Aquellos zapatos sí. Nike, que entonces usted no los compraba, pero usted se iba a los barrios más desposeídos y veía a todos aquellos muchachos parados en las esquinas usando unos zapatos que los que podíamos comprarlos no los comprábamos, pero ellos los cargaban. Entonces tú decías, ¿pero por qué, señor? O sea, ¿por qué vivimos en un mundo imaginario, en un mundo de fantasía? Y este gobierno no fue la excepción, facilitándole todos los medios a esta gente que, pues, vive en la más absoluta, carecen de valores, carecen de fuerza, inclusive, para poder oponerse a aquel gobierno. Entonces siempre estamos viviendo del papá gobierno que te facilita las cosas para que te compres el televisor, para que te compres el celular y el par de zapatos que le gusta al niño, y entonces con eso los viven comprando. Y vamos a seguir viviendo en ese mismo ciclo mientras los que podemos hacer algo, porque yo siento que ellos no pueden. Ellos tienen los brazos muy cortos para poder ejercer alguna acción en contra de un gobierno que se ha ido afianzando durante veintitantos años, y pues no son ellos los que definitivamente están llamados a hacer algo contundente en contra, a menos que pues se aglutinaran y sean una masa realmente incontrolable y vayamos más allá y se conviertan, se ejecuten actos violentos y lleguemos hasta allá. Pero claro, definitivamente por la vía de la convicción electoral, por la vía de los votos y la vía de la democracia, entre comillas, nunca vamos a sacar a este gobierno con esa gente. Así es, doctor. Fíjese que en la misma línea, hablando de que, bueno, los bomberos de Coro no les ha llegado esa suerte de cambio de Venezuela, ni esa recuperación, a ellos no les llegó, no les ha llegado a los bomberos de ninguna parte de Venezuela. Pero hace ayer, dolorosamente veíamos en nuestro pulmón el Ávila. El Ávila en llamas. Pero ¿qué pasó ahí si Venezuela está tan pujante, tan avanzando y tan con su cambio, ese cambio de Venezuela ahora es distinta porque lo está logrando? Yo no vi que llegaran helicópteros, estos helicópteros cisternas, ni hidroaviones a apagar el fuego en el Ávila. Solamente habían espectadores desde su casa, imagino, muy tristes, muy angustiados, porque nuestro pulmón de Caracas se estaba incendiando, pero no había ninguna forma de apagar eso. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Este gobierno realmente, bueno, el medio ambiente tampoco les dará lo mismo. Si la eso no les importa. Lo mismo, pues el medio ambiente menos. A ellos no les importa eso. Mire, ¿cuántos grupos rescatistas pueden haber en Venezuela? No lo sé, pero hace 7, 8 años que yo me vine de allá, habían muchos. Los bomberos
Si se incendia el solamente quien ha vivido en Caracas durante un tiempo y se siente de Caracas. Yo nací en Barquisimeto, pero la verdad es que como que mi corazón se quedó ahí en el Ávila, ¿no? Y entonces, solamente quien ha vivido en Caracas durante mucho tiempo sabe el impacto que tiene el Ávila sobre la vida de todos los caraqueños. Y verlo incendiarse sin poder hacer nada, con la impotencia de que no puedes hacer nada, porque los organismos llamados a acabar con ese incendio tienen las manos cortadas, pues no tienen equipos y no pueden hacer nada, entonces debe ser algo sumamente descorazonador. Entonces, yo creo que allí hay, no solamente están los bomberos de Caracas, también pudieran haber estado los bomberos de Aragua, pudieron haber estado los bomberos de Miranda, los bomberos del ahora estado La Guaira, porque pudieron, el Ávila está en el centro, perdón, desde la punta del Ávila vemos hacia el Mar Caribe y vemos hacia Caracas, pero entonces también allí puede confluir, confluye Miranda y confluye Aragua y confluye La Guaira. Entonces, pudieron haber ido cualquiera de los bomberos, pero todos tenían las manos atadas. Ninguno tiene los equipos para hacer eso. Tenemos los helicópteros que seguramente no están funcionando. Los hidroaviones, esos no, tampoco deben estar funcionando. Yo entiendo que hay ciertos incendios porque los bosques tienen un ciclo incendiario que es biológico y químico, que le sirve para renovarse. Entonces, a veces hay incendios que son espontáneos, pero hay muchos de ellos que son espontáneos y necesarios para la revitalización del bosque. Pero en el caso del Ávila, yo siempre presumo la maldad. No sé por qué, porque siempre existe alguien que por inobservancia de los reglamentos, por impericia al momento de ejercer cualquier oficio, pues genera un incendio. Y entonces, esta gente que además de que no les interesa el medio ambiente, la mejor demostración es que ya están construyendo en el Ávila. Hay mansiones en construcción en las faldas del Ávila, cuando eso siempre estuvo prohibido, eso siempre, el Ávila fue siempre sagrado. Por y supuesto. Se fue siempre protegido como un parque nacional, pues ahora se los están entregando, están construyendo como están construyendo en Los Roques. En Los Roques siempre estuvo, yo estuve muy cerca de Imparques, por allá por el año 2006-2007, que me utilizaron como un asesor jurídico externo, y todavía en esa época ya existían con muchísima rigurosidad, o sea, leyes que se aplicaban con muchísima rigurosidad a todo tipo de construcciones que se ejercieran en parques nacionales. Y entre esos estaban Los Roques, que todo lo que se hiciera tenía que ser con horcones de madera, con bareque, no se podía usar concreto, no se podían usar bloques grises, claro. No se podía usar tablilla. El hábitat, pues, del sitio. Todo, exactamente. Y así mismo era con el Ávila. Usted va a Galipán y es una belleza. Sube el Ávila y sabíamos que la única violación muy visible era el Hotel Humboldt. Pero bueno, tenía una justificación arquitectónica e histórica, diría yo. Pero de resto, todas las construcciones permitidas eran solamente con materiales naturales. Ahora, no les interesa el medio ambiente, no les interesa nada. A ellos, yo creo que ellos ya están en estado de supervivencia solamente, para poder permanecer en el poder el más tiempo posible y no les importa sacrificar lo que tengan que sacrificar. Porque si se pusieran en el plan de tener que tomar medidas respetando ciertas cosas, pues a lo mejor el poder se les escapa de las manos. De manera que aquí cualquier sacrificio es necesario para ellos poder mantenerse en el poder. Claro, además que debería ser una zona protegida.
O sea, realmente es inaceptable, de verdad, que destruyan como han destruido no solamente ahora el Ávila, ni lo que se dice en Los Roques, sino la Gran Sabana. La Gran Es Sabana. algo que, de verdad, aquí dice Jefferson Mora, 1986, dice, son unos depredadores, una plaga peor que un arma nuclear. De verdad, Jefferson, sí, son peor que eso. Así Son es. unos depredadores que no tienen límite, porque primero, esta gente no tiene valores, no tiene principios, no tiene absolutamente nada, porque son delincuentes, son terroristas, y esa gente parecía que no tuviera alma, que no sintiera. Estoy de acuerdo con él. Efectivamente, yo hace un par de años tuve una pérdida familiar de un primo que fue bombero del estado Trujillo. Él vivía en Boconó y era bombero de Boconó. Y mi primo entra todo en este proceso de que pensaron que tenía COVID, pero le dio una neumonía. En consecuencia a muchos incendios que se habían presentado y que él entraba sin máscara. Él decía, no puedo dejar de no entrar. Entonces, pero no, pero es que tienes que entrar protegido, pero no tengo el uniforme, o sea, no tengo la máscara para protegerme, pero no puedo dejar que se queme, porque ese Los es mi bomberos están llenos de pasión y de ética y de sí. entonces. Todo esto obviamente causó un dolor inmenso porque era un hombre muy joven, un muchacho muy alegre, y bueno, muchacho digo yo, como de mi edad, doctor, pero yo todavía soy medio Otra una muchacho. muchacha, de una muchacha. Un hombre joven, padre de familia, un niño pequeño, un hombre que era súper bondadoso, cariñoso, alegre, y que definitivamente se consumió su vida porque sus pulmones se destruyeron gracias a esto, a la destrucción de toda esta entidad que lo que está ahí es para servirle al ciudadano, para rescatarnos, para salvarnos, para protegernos, no solamente de un incendio, sino de cualquier otra cosa que suceda. Si ahí, por ejemplo, se cae una estructura, los bomberos salen a Claro. salvarnos, a ayudarnos, a protegernos. Pero estas personas trabajan con las uñas. Con las uñas, sí. Y igualmente lo hacen así y aún arriesgando su vida, su salud, su bienestar. Bomberos son héroes, héroes. Recuerda Exactamente. los bomberos de los atentados en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Murieron cientos, murieron miles. 1.300 y tantos, algo así, de bomberos murieron, porque sabiendo que iban a morir, ellos sabían que iban a morir y entraron a tratar de rescatar la gente que podía. Y efectivamente murieron, pues. Sabían que existía el riesgo de que se derrumbara la torre y ellos subieron, hicieron su trabajo. Cuando se derrumbó, algunos desaparecidos, muchos de ellos desaparecidos. Pero los bomberos son definitivamente una raza diferente. Sí, Para ser bombero, son una raza completamente distinta. realmente que sí. Ojalá que de verdad en algún momento eso pueda cambiar y de verdad ellos reciban el honor que de verdad merecen, porque de verdad son unos héroes. Sí, señor. No, estoy de Y a acuerdo. uno le da tanto dolor ver realmente esta situación de estos incendios. Es que, doctor, no hay agua. No hay agua. Entonces, yo cuando me dicen es que Venezuela está cambiando, está mejor, yo digo, ¿mejor en qué? ¿Mejoró la ¿Cómo? inseguridad? Ya no hay inseguridad. ¿Puedes ir libremente por la calle caminando? No. ¿Hay agua? No. ¿Hay luz? No, porque los apagones siguen, porque el deterioro sigue, porque todo eso está tal cual como uno lo dejó y peor. Porque Así si es. previamente no le hicieron un mantenimiento, ahora no lo sé, mire, yo recuerdo la mariposa,
cuando uno bajaba El embalse. El embalse de la Mariposa, que uno bajaba a Caracas por esa vía, el embalse era espectacular. Y un día, simple y llanamente, no le hicieron más mantenimiento, y eso se llenó de una mata espantosa que se comió todo eso y se secó. ¿Se secó? Claro. La eso mariposa se secó. Maleza, que es una mata, como una enredadera, no sé cómo se llama ahorita, no recuerdo el nombre, doctor, de verdad, se me dio el nombre. Pero es una maleza que se llenó completamente y se secó. Qué triste. No. Es que es inimaginable. Es inimaginable la destrucción que esta gente ha ocasionado. ¿Y qué hay allí ahora? Bueno, monte. Las mata. Las mata. Ahí no hay más nada. Ahí hay matas. O sea, esa mata que le digo que se formó, y esas matas, ellos entraban con unas máquinas que las arrancaban. Y ellos esa misma máquina iba empujando y sacaba la mata, y ese era el mantenimiento que le hacían a eso, porque realmente se produce por el agua, pues. O sea, se forma, simplemente. Pero nunca más lo hicieron. Y eso se perdió. Nunca se secó. Qué cosa tan triste. Estas personas de verdad son realmente impactantes. Pero vamos a entrar ahora en ese punto. Ya hablamos un poco de lo del agua, porque afectó también este tema del Ávila y estos incendios. ¿Cómo sigue el show politiquero? Que de verdad ya uno no sabe cómo calificar a estas personas, estos sujetos de verdad que son despreciables. Yo los desprecio a todos, ¿verdad? No puedo rescatar a ninguno. Pero tenemos... este show de Guaidó, que es un payaso, para mí es un payaso simple y llanamente, es un presidente interino, bueno, presidente no sé de qué será realmente, ni siquiera fue tomado en cuenta por los Estados Unidos para el acercamiento. Estados Unidos hace como que un reconocimiento expreso. Podría ser, doctor. Quiero que me cuente eso. A Nicolás Maduro, un hombre que para los Estados Unidos tiene un valor su cabeza. Pero ellos fueron a sentarse allá y reconocer a un tirano de ese calibre, a un terrorista, a un hombre que está solicitado. Y nos llenamos de hipocresía de nuevo. Y seguimos en la misma hipocresía. Entonces tenemos dos payasos dirigiendo y manejando un país que aún está habitado, porque si no estuviese habitado como la luna o como Marte, uno dice, pues bueno, ya están ellos dos ahí que se besen si quieren. Pero estamos afectando a una población importante. Estamos de alguna manera afectando a nuestros hermanos que nos rodean en frontera. Estamos afectando de alguna u otra forma el continente. Y Estados Unidos, que era nuestro aliado más fuerte, digamos, cuando estaba el presidente Trump, hoy son una comiquita, doctor. Cuénteme de eso, porque de verdad, eso sí se lo quiero escuchar. Con mucha atención, porque quiero saber cuál es su opinión. Bueno, una de las cosas que identifica o que etiqueta la buena diplomacia es el pragmatismo. Yo saludo muy pocas cosas de las que hace Joe Biden aquí en Estados Unidos, porque Joe Biden es una versión, él es una versión de Guaidó con la incapacidad de Nicolás Maduro, y porque tiene el caradurismo de Guaidó con la incapacidad de Maduro, y tiene los años de Miquilena. Entonces es una cosa así como que Miquilena, Maduro y Guaidó juntos en una sola persona, y entonces hacen un ser humano anciano, malo,
e incapaz. Entonces, cualquier cosa que haga Joe Biden aquí, primero hay que pasarla por un por un doble o un triple tamiz para ver qué permea y qué salimos y qué sale bueno de allí, porque todo lo que hace es malo. Estamos en la víspera de una recesión aquí en los Estados Unidos, cosa que es muy grave, no solamente para los Estados Unidos, para el resto del mundo es muy grave que los Estados Unidos entren en recesión. Ya el Departamento del Tesoro dijo que aumentaron ya 2 puntos la tasa de interés, 0.25 la tasa de interés, pero viene un aumento drástico de las tasas, lo que va a hacer que Estados Unidos entre definitivamente en recesión. No recuerdo el último presidente que haya tocado las reservas internacionales, las reservas de petróleo. Ya Joe Biden avisó que las va a tocar, porque eso es lo mismo que decir, mira, no tengo cómo pagar, no tengo cómo hacer para arreglar esto, tengo que ir al banco a sacar mis reservas. Tengo que apelar a mi dinero para poder emparejar esto, porque lo que entra no es igual a lo que sale, y entonces tenemos un proceso inflacionario aquí muy feo. Entonces ya tenemos que acudir a los ahorros, tenemos que acudir a las reservas de petróleo, y eso es un muy mal indicativo. Con respecto a la visita a Venezuela, le decía que yo felicito muy pocas cosas de las que hace Joe Biden, pero la visita que hicieron los comisionados de la Casa Blanca tuvo para mí un gran éxito, que es desconocer a Juan Guaidó. Cuando tú desconoces a Juan Guaidó, estamos resolviendo, aunque sea una cuarta parte o un tercio, para no decir la mitad del problema. Porque el principal problema que tenemos para salir de Nicolás Maduro es que hay un muro de contención que se llama Juan Guaidó y toda su banda opositora. Si nosotros salimos de Juan Guaidó y esa banda opositora, y le hacemos entender de una buena vez que no es presidente de nada, si Juan Guaidó fuera presidente de algo, debió haberse presentado frente a Joe Biden y decirle: yo soy el que reconoce tu gobierno, yo soy el que reconoce los Estados Unidos, ¿por qué no hablas conmigo? No fueron a hablar con él porque es bueno para nada. Él es absolutamente inexistente. Ese título de interino solamente existe en su perfil de Twitter. Nada más. Eso no, él no hace nada ni sirve para nada como presidente. Entonces, el haberlo desconocido oficialmente como presidente nos conlleva a una consecuencia muy, muy beneficiosa, y es que la comunidad internacional ve con muchísima acuciosidad el apoyo que le da Estados Unidos al gobierno venezolano. Si se lo da, si se lo da a medias, o si no se lo da. Porque en relaciones internacionales, en diplomacia, muchas veces importa lo que tú no dices. Porque lo que tú dices es muy fácil de descifrar, pero lo que tú no dices es entonces la mejor interpretación que se puede hacer en la comunidad internacional. Y los países que le dan el apoyo, creo que ya estamos hablando de como que son 18 países, porque eran 62, y en la misma medida en que salió Trump y entró Joe Biden ha ido ignorando a Juan Guaidó. No le ha dicho: el bendecido, presidente. Tú no eres el presidente, no te vamos a decir que no lo eres, pero simplemente te vamos a ignorar. Y al comenzar a ignorarlo, eso tiene una lectura en diplomacia, eso tiene una lectura en relaciones internacionales, y es que el apoyo se ha ido desvaneciendo, y entonces cada vez van a estar apoyándolo menos en el área, en términos políticos. Entiendo entonces que el apoyo que les van a dar es el apoyo que Juan Guaidó y el otro quieren, que es que les sigan dando dinero, y les van a seguir dando dinero, pero lo van a quitar de un lado, lo van a quitar,
los van a hacer a un lado para decirles, no estorbe, yo tengo que hablar es con Nicolás Maduro, que es el que maneja el ejército, que es el que está en control del territorio, y es el que al final de cuentas cumple la función de jefe, de cacique, de jefe de la pandilla, de como quieran que sea, pero van a hablar es con Nicolás Maduro, porque es al final el que puede hacer algo, o puede dejar de hacerlo. Juan Guaidó no puede hacer nada, entonces con Juan Guaidó no hay nada que hablar. A mí me parece que el pragmatismo del gobierno norteamericano al ir a hablar con Nicolás Maduro es positivo para Venezuela en general. Es positivo porque para que los Estados Unidos puedan reanudar comercio y reanudar conversaciones y reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela, ellos van a poner condiciones y van a exigir cosas entre las que no estuvo la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, que se agrega a las condiciones que presumiblemente, digo yo, puede imponer el gobierno de Joe Biden para poder restablecer relaciones económicas con Venezuela, relaciones económicas y diplomáticas con Venezuela. Si a esas condiciones se le une que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya venido a negociar para establecer una oficina en territorio venezolano, entonces yo creo que Maduro se va a empezar a ver asfixiado, porque el levantamiento de sanciones no es tan sencillo levantarle las sanciones a Nicolás Maduro y toda la banda que lo rodea y que todos tienen precio por su cabeza. Así que yo creo que es muy positivo que hayan enviado desde aquí gente a hablar con Nicolás Maduro. Bueno, es darle reconocimiento como presidente. Es el presidente, es el que maneja la cosa, es el que maneja la fiesta, es el que tiene la llave para abrir la puerta, es el que dice qué se hace y qué no se hace, y es el que maneja el ejército. Y quien tiene el poder del ejército tiene el poder general de la situación. Así que Juan Guaidó cada vez tiene menos poder, si es que alguna vez tuvo alguno, pero sigue teniendo acceso al dinero que le va a seguir dando a los Estados Unidos, y se van a seguir enriqueciendo y robándose ese dinero. Bueno. Por supuesto. Doctor, ¿sabe si la administración Biden podría negociar el hecho de que le perdonen el proceso a Maduro por lo que tiene 15 millones su cabeza de valor? ¿Él podría hacer eso? O sea, ¿Biden podría negociar que le quiten ese precio a esa cabeza de mono que tiene este señor? Sí puede hacerlo. Lo que no puede es evitar que las cortes sigan solicitándolo, porque la recompensa, sobre la recompensa, Joe Biden tiene cierta influencia, pero no lo decide todo. Recordemos que Nicolás Maduro está siendo solicitado, no es porque Donald Trump lo haya querido, ni es porque Joe Biden lo haya querido, es porque las cortes, la Corte del Sur de Nueva York y la Corte de Miami, la Corte allá en Florida, tienen casos abiertos contra ellos, y ellos están solicitados por la Interpol. Ellos están solicitados por los tribunales, que en este país son un poder autónomo y tienen suficiencia en la toma de decisiones. Entonces, de ahí salen los fondos. Que él pueda ejercer cierta influencia para que se atenúen. Sí, el presidente de los Estados Unidos tiene fuerza para cualquier cosa, pero quitarle las sanciones no puede. Quitarle, perdón, la solicitud internacional no puede, definitivamente no puede. No está entre las facultades del presidente. O sea que por mucho que Maduro negocie con los emisarios de la Casa Blanca, no le van a quitar la solicitud. No pueden, porque eso viene del Poder Judicial. Claro, porque no es Venezuela. Porque no es Venezuela. Estados Unidos,
llevar un sistema como el de Venezuela, ya se las hubiese quitado. Y le hubiese dicho, compadre, a mí abrázame porque ya te las quité, tu cabeza no vale nada. Así es, así es. Ha dejado de tener valor. doctor, entonces, ¿podríamos dejar como una lectura para las personas que nos van a ver luego en diferido, los que nos están viendo ahora, que esa oficina de la CPI en Venezuela, podríamos esperar algo positivo de ahí? ¿Eso puede ser una medida que puede generar una cierta presión hacia esta banda criminal? ¿Ellos se van a sentir de alguna manera amenazados porque eso esté ahí? ¿O realmente van a hacer lo mismo que hacen con todo, que se lo resbala, pues, para no decir la... Mire, yo estoy muy curioso por ver qué va a suceder allí, para conocer cuáles son los alcances de la presencia de esa oficina. Allí no va a estar el fiscal, pero van a estar funcionarios que están adscritos a la fiscalía. Incluso pueden utilizar, de acuerdo a lo que leí, ellos van a poder utilizar organismos internacionales de investigación para ejercer sus labores. Es decir, no especifica qué organismos internacionales de investigación, pero me suena así, me suena como que tú puedes traer a alguien, no de los Estados Unidos, pues la Corte no está adscrita, Estados Unidos no está inscrito en la Corte Penal Internacional, pero tú pudieras traer un organismo de investigación de Costa Rica, puedes traer un organismo de investigación mexicano o colombiano, o no lo sé, por eso solamente estoy elucubrando, claro. porque no especifica, pero dice que puede utilizar funcionarios, plataformas internacionales, de organismos internacionales de apoyo. Entonces, en primer lugar, va Maduro a tener en su casa un vigilante. Va a tener a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Eso, de alguna manera, lo va a lo tiene que frenar para dejar de cometer las atrocidades que están cometiendo. Por otra parte, a lo mejor, por eso es que todo me tiene a mí muy curioso, a lo mejor puede pasar algo como lo que se dice que está sucediendo en Ucrania, que en Ucrania, en lugar, cuando son los grupos nazi que ejecutan a los ucranianos, entonces tratan de, Zelensky los estimula para después culpar a los rusos de estas muertes. Eso es parte de lo que se dice, por eso que a mí siempre hablar de Ucrania y Rusia me parece para mí que es una calle ciega en la que uno no encuentra salida, porque aquí estamos solamente dependiendo de los medios de comunicación, que son muy... Que ya los conocemos y sabemos cómo son. Que ya los conocemos, sabemos cómo son y sabemos cómo manejan la propaganda. Entonces, hablar de Rusia y Ucrania no me gusta, porque ya creo que mucho de lo que es ya se ha dicho. Entonces, sería algo así. Si a lo mejor Nicolás Maduro se haría más experto en tratar de lograr, de seguir haciendo lo mismo, pero culpar a la oposición de que eso suceda. No sé, salir... y por la otra parte, los grupos de resistencia o de oposición deberían entonces tratar de provocar la situación y salir a la calle y manifestar pacíficamente y hacerlo indefinidamente para ver si entonces se recibe la represión del Estado en la misma forma en que lo han hecho antes, que estoy seguro que no lo van a hacer porque ahora están siendo vigilados. Entonces, eso claro. Sería una perfecta situación para la oposición real, para que ellos puedan capitalizar el hecho de que nos están cuidando, tenemos a la fiscalía aquí, podemos salir a protestar, podemos salir a hacer lo que tenemos que hacer sin miedo a que nos repriman de la manera feroz como lo han venido haciendo. Eso por la parte de ellos. Por la parte de Nicolás Maduro tendrá que pensar, tengo esta gente aquí, ellos se van a convertir en una piedra en el zapato,
van a comenzar discusiones y van a comenzar pleitos entre la Corte Penal, entre la Fiscalía y el gobierno. Estoy seguro de eso, que van a comenzar pleitos entre ellos dos. Y no me extrañe que Nicolás Maduro termine expulsando a la Fiscalía, alegando que rompieron el acuerdo, cualquier cosa de ella, y los expulse como expulsó a la DEA, y entonces la Fiscalía tenga que marcharse de Venezuela y Nicolás Maduro tendrá que atenerse a las consecuencias, ¿no? Por eso, porque ahí lo iba a atajar un poquito, porque conociendo a este grupo criminal, amponil, terrorista, que sabemos que ellos, la palabra ley no la conocen, no la manejan, no saben qué significa. Obviamente no la respetan porque la ley es la de ellos, la ley es la que ellos imponen. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo sería esta situación de esa oficina ahí cuando estas personas realmente no respetan a nadie? Entonces, ¿qué nos va a obligar a ellos a respetar esa oficina ahí? A respetar dentro del marco legal, reglas, normas, parámetros, procedimientos, cuando estas personas son los dueños del barrio, doctor, porque no nos vamos a caer a cuento. Estas personas son las dueñas de todo y ellos hacen de la ley su ley, es su ley la que ellos imponen y la ley real ya no existe. Así es. Va a ser muy interesante. Cuando se instale esa oficina, va a ser muy interesante ver cómo se comporta esta pandilla que está acostumbrada a hacer lo que quiere y cuando son increpados, entonces inventan una historia. Inventan una historia, culpan al vecino, culpan al imperio, dicen que eso no fue así, entonces ponen palabras en gente que no es y construyen hechos y de ficción para ponerlos en manos de otras personas y ellos nunca son culpables. Claro. Pero cuando van a tener aquí de cerca un testigo calificado como es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ellos van a tener que comportarse porque si no lo hacen, van a comenzar a pelear. Y en el mismo momento en que la Fiscalía les pasa un oficio diciéndole, explíqueme por qué ustedes avalearon a tal persona, explíqueme por qué salió una tanqueta, explíqueme por qué está desaparecido fulano. Claro. Ahí tenemos una pregunta de Repúblico Platón que es importante porque él dice, ¿y qué pasaría si esta corte o esta fiscalía o esta oficina, estos funcionarios son comprados por el narcorrégimen? Bueno, no podemos hacer nada porque ese es nuestro último recurso judicial, la Corte Penal Internacional. Tenemos todavía las cortes aquí en los Estados Unidos, pero claro, la Corte Penal Internacional tiene una función ahora y es que ellos llegaron para investigar hechos desde el 2017 o el 2014 para acá. Los hechos que ya sucedieron. Ellos no vienen a ser observadores de los hechos por venir, sino que ellos necesitan estar allí en Venezuela para poder investigar hacia atrás los hechos que ya pasaron, que son los hechos por los que está siendo juzgado o por los que está siendo investigado Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Ahora, eso no quita que ellos vayan a ser testigos presenciales de lo que venga, de lo que vaya a suceder a partir del momento en que ellos abran sus oficinas en Caracas, en Venezuela. Entonces, si comienzan a haber manifestaciones masivas, si comienza a revelarse la resistencia, si comienzan a obtener represión militar y policial y empiezan a haber heridos y muertos, la fiscalía va a estar ahí. La fiscalía va a estar ahí, claro. Y serán hechos nuevos que se agreguen a la investigación, serán hechos nuevos que ellos puedan enviar al proceso investigativo que está siendo llevado a cabo en La Haya. Entonces, para Platón,
debo decirle que desafortunadamente el resultado es el mismo. Si esta gente compra a los funcionarios de la fiscalía, pasa lo que pasa siempre cuando un funcionario lo compran. Nada. Nos compran, ellos están en Venezuela para poder investigar los hechos que sucedieron en años anteriores. Ahora, ¿cómo conseguir las pruebas de esos hechos anteriores? Tendrán que acudir a testigos presenciales, tendrán que acudir a centros hospitalarios, tendrán que acudir a medios de comunicación, tendrán que acudir a autores materiales, a participantes, a políticos, a militares. Tendrán que acudir a muchas partes para obtener probablemente una diversidad de puntos de vista, diversidad de opiniones, y ellos tendrán que sacar una conclusión para ver si esa conclusión puede o no inculpar a Nicolás Maduro en la investigación. Claro, doctor, pero esa es la misma Corte Penal Internacional que, según ellos y sus investigaciones, dijeron que Chávez jamás había cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, uno se pregunta, ¿de verdad vamos a creer en esta gente? ¿O son esa misma corte la que finalmente, después de que ya Fidel Castro tenía, no sé, 3 años de muerto, lo condena y hace justicia? Y yo, sí, pero señores, de verdad, o sea, hay, para el doctor, mire, de verdad, yo se lo digo con todo respeto, para el descaro tiene que haber un límite también. Sí, tienes razón. Mire, ¿qué sucede? Que los procesos judiciales llevan mucho tiempo. Claro, muchas veces obedece a que los procesos en sí mismos son engorrosos, la investigación resulta tardía para poder ejecutar, una decisión. Pero es porque cuando se trata de hacer una investigación bien profunda, lleva mucho tiempo, ¿no? Yo voy a hablar de lo bueno. Doctor, usted es la persona que me puede decir eso. ¿Por qué, si hay pruebas, si hay evidencia, si ahí está el muerto, ahí está todo, a la vista? Porque, digamos, si me dice a mí que fue en 1800, le digo, oiga, no podemos mostrarle muchas cosas, pero en este siglo, donde la tecnología está en cualquier parte, donde hay evidencias, videos, muestras, o sea, hay tanta información, de verdad, que se ha desarrollado. ¿Por qué cuesta tanto que en la parte legal haya esa lentitud para cualquier tipo de juicio? Ojo, no solamente, digamos, a nivel internacional, a un funcionario de alto rango, un presidente o lo que sea. Yo hablo en todas las líneas generales, porque uno pone una demanda y si hay que investigar, bueno, pasa 3 años, 4, 5, 6, 8, y bueno, el tribunal ya quedó fuera de tiempo, ya no pasó el tiempo. Sí. ¿Investigación demora tanto? ¿Por qué? Mire, yo le voy a poner un caso personal y después le hablo del contexto general. Yo compré un apartamento en el año 2005-2006 en Venezuela. Lo tenía alquilado a otra persona. Esa persona fue al registro principal, donde se asienta el título del apartamento, ¿no? Usted sabe, al registro subalterno, donde uno dice, este apartamento le pertenece a Narda Quintero, y lo compró, y lo pagó, y no tiene nada, no tiene hipoteca de nada, le pertenece. Pues esa persona fue al registro subalterno, hizo un documento, falsificaron mi firma y yo se lo vendí a ellos en ese documento. ¿Ok?
¿Qué es necesario para que eso suceda? Eso es necesario que me hayan falsificado mi cédula de identidad, que hayan puesto en esa cédula la foto, una foto de la persona que se va a hacer pasar por mí, que eso es, si contamos con que el registrador no lo sabe, pero al falsificarme mi cédula, van, ponen huellas, alguien con mi cédula, pero con su foto, se hace pasar por mí, y ¡pum!, vendimos. Bueno, eso fue en el 2006. Yo me di cuenta de aquello, por cosas de la vida, me di cuenta de aquello como un año después. Cuando voy a los organismos de investigación, me dicen, no, esto es gravísimo. Yo sé, claro que es grave. Yo conozco el proceso, sé qué es lo que hay que hacer. Yo mismo me aboqué a trabajar mi caso y a moverme ante los organismos, los órganos de investigación y todo eso. Y logramos que se crearan cargos por falsificación de documento, no sé, otras cosas, como 4 cargos. Mire, le estoy hablando de que eso fue en el año 2006. Todavía yo estoy esperando que se celebre la audiencia de juicio. Y cuando me vine, se lo encomendé al mejor abogado que yo conocía, que tenía a la mano y que yo conocía. Y le dije, aquí está, este es el caso está listo. El caso está listo, aquí está. Lo que tienes que luchar es porque se celebre la audiencia de juicio, para que le impongan los cargos fiscales que ya la fiscalía determinó. Pues todavía no se ha celebrado el juicio, y eso fue en el año 2013 para acá. Tenemos 7-8 años tratando de que se celebre la audiencia de juicio para que le impongan los cargos. Eso no es la sentencia. Para que le impongan los cargos. Todavía falta ahora que investigue, que muestre, que den las pruebas. Exacto. Ahora es que viene el juicio. Donde la fiscalía va a presentar las pruebas que tiene en contra de aquella persona y su defensor. Entonces él rebatirá los argumentos de la fiscalía y sigue. Y eso sigue. La sentencia no es todavía. La sentencia es después de aquello. Entonces, si eso sucede con un apartamento que está allí, con una persona que, como yo, es abogado, conocía el proceso, conozco el registrador, conozco los tribunales, conozco cómo vamos para allá, para acá, conocía todo sin perder un día, porque iba, presionaba, lograba, obtenía, tal, no sé qué. Se lo dejé al otro abogado, que sé que lo ha hecho muy bien. Tiene 8 años tratando de que se celebre la audiencia. Entonces, ya tenemos 15 años, 16 años, y una persona está viviendo en mi apartamento. ¿Qué se lo robó? Que me lo robó, desde hace 16 años. Ok, imagínese usted, ok, ahí está el apartamento, ahí está el documento, están las experticias que dicen que esa no es mi firma, que esa no es mi huella, y que la copia de la cédula no es mi cédula. Entonces, ya tenemos todo, tenemos solamente que lograr que se celebre el juicio, que no se le ha podido celebrar. Imagínese usted las complicaciones que pueden haber para acusar un presidente de la República por casos de lesa humanidad. Los casos de lesa humanidad suponen que es el violar los derechos humanos sistemáticamente de un grupo por razones políticas. Pues ahí lo atajo, porque ahí le digo, o sea, tenemos un caso, doctor, que es la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros. Esto es un caso más que... O sea, ¿qué más pruebas quieres si eso fue en vivo? Uh-huh. Lo vio el mundo entero. Eso recorrió el planeta. Hasta los extraterrestres lo vieron. Y no hay una forma de que eso tenga una celeridad. Entonces, tal vez... De aquí a que Nicolás Maduro ya tenga unos 6-7 años de muerto, ellos van a culpar a estos sinvergüenzas asesinos, criminales,
de la masacre de esos jóvenes. Bueno, mire, yo voy a jugar un poco a ser abogado del diablo aquí. ¿Cómo, qué pruebas pudiéramos nosotros presentar ante la Corte Penal Internacional? Si alguien me da una luz, yo lo hago. Para probar que Nicolás Maduro dio la orden, que Nicolás Maduro puede ser inculpado por la muerte de Óscar Pérez. Yo no tengo ninguna duda. Pero una persona ajena a Venezuela necesita pruebas. Necesita que le digan, que le prueben por qué Nicolás Maduro tiene que ser culpado del asesinato de Óscar Pérez. Estoy seguro que cuando llegue el día de la investigación profunda por la muerte de Óscar Pérez, de lo que sí hay constancia es de quién disparó. Cuando traigan a ese que disparó, porque lo van a buscar hasta debajo de las piedras, van a decir, usted recibió, hay una línea de mando, claro. usted es un coronel, un teniente coronel, un capitán, algo así. ¿Quién era su comandante? Mi comandante era Pedro Pérez. Ajá. ¿Y Pedro Pérez le dio a usted la orden? Sí, señor, yo tenía la orden de encontrarlo y liquidarlo donde quiera que lo viera si él nos disparaba. Ok, vamos a buscar a Pedro Pérez. Pedro Pérez, ¿usted le dio la orden? No, señor. Él andaba por su cuenta. Porque cuando ellos se vean arrinconados, se van a matar entre ellos mismos. Claro. Y cuando Pedro Pérez corte la cadena y diga, nosotros yo tenía 3 días que no sabía de ese señor, él es más, tiene una sanción y tienen que, eso lo van a buscar, lo van a crear, o van a decir, ese hombre tiene una sanción por violento y estaba a punto de que lo sacáramos de las Fuerzas Armadas o cualquier cosa, pero nosotros no sabíamos qué era lo que él estaba haciendo con Óscar Pérez. Es más, nos incomunicamos en los últimos 3 días. Y cuando vayan al que va más arriba de Óscar, de Pedro Pérez, él va a decir, no, yo jamás supe de eso. Eso fue una decisión... Yo me enteré en vivo. Yo me enteré en vivo y eso fue una decisión tomada por el que disparó. La persona, propio del grupo. Claro, y entonces ya él no va a ser culpado como un criminal de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, sino que es simplemente un asesino y tiene que ser juzgado por los tribunales militares en Venezuela, que van a ser leves con él, porque tiene que haber algún acuerdo con decirle, te dejamos caer, pero te levantamos también. Entonces, ¿cómo culpamos nosotros a Nicolás Maduro de la muerte de Óscar Pérez? Pues a lo mejor eso es mucho más profundo. Y yo, que estoy ajeno a todos los intríngulis de lo que sucedió allá adentro, pues desconozco que existan pruebas o a qué pruebas van a tratar de llegar para poder inculpar a la línea de mando. Es decir, desde el ministro de la Defensa hasta el presidente de la República, todo eso. Porque Nicolás Maduro puede decir todo lo que él quiera de Óscar Pérez, pero que él haya dicho, ese es un asesino, tú las vas a pagar porque tú disparaste aquí, porque tú hiciste esto y aquello. Eso no es igual a que él haya dado la orden de matarlo. Entonces, que yo diga que tú mereces la muerte, a que yo sea el que te dispare y te mate, hay una gran diferencia. Entonces, claro, nunca va a ser sencillo vincular a Nicolás Maduro o a toda esa línea de mando, hasta el ministro de la Defensa, hacia abajo, de todas estas muertes. Solamente testimonios, videos, órdenes escritas, grabaciones telefónicas, algún desliz que hayan tenido que los pueda vincular y por ahí los pueden agarrar. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo, Narda. Eso lleva mucho tiempo. Y cuando la fiscalía quiere, de verdad, quiere ver el tuétano en todo esto, siguen investigando. Y no importa, como esos delitos no prescriben, eso puede llevar 5, 10, 15, 20, 30 años investigando. Lamentablemente, cuando llegan a la conclusión, a veces es tarde.
y la sentencia es inejecutable. Pero, sí, estoy seguro que aquí, como hay tantos testimonios, tantas pruebas que se pueden promover, estoy seguro que eso no va a llevar tanto tiempo. Es de verdad, bueno, por ahí decía Jefferson que qué esperanza, porque finalmente estamos confiando en Dios que salga a la luz todo, porque es una cadena de investigación que podría ni verla. Sí. Me enteré que lo enjuiciaron y ya estamos todos muertos, entonces ya, bueno. Bueno, menos mal que lo enjuiciaron, por lo menos. Como pasó con Fidel Castro. Yo me reí mucho, o sea, yo de verdad, yo no sabía si reírme, indignarme. O, una cosa muy triste. O decir, oye, ¿cómo es posible que hasta esperar hasta que este señor estuviera muerto para dar una sentencia de algo que a la vista del mundo era más que claro? Pero es como usted dice, ¿cómo llegas hasta ahí para saber que sí esa orden salió de ahí? Que todos sabemos que sí. Exacto, yo no tengo ninguna duda. ¿Cómo la probamos? Pero yo soy un espectador, ahora vamos a ver, esperemos que sí. Yo creo, tengo más confianza en las cortes norteamericanas que en la Corte Penal Internacional. Y las cortes norteamericanas también tienen unas sanciones muy buenas para ese tipo de gente. Además de que se siguen generando hechos delictivos sancionables por las cortes norteamericanas. Así que eso no termina ahí. Así es, doctor. Y siguiendo, como para cerrar un poco este tema de estos mal llamados opositores, que yo los llamo a todos chavistas, porque todos son chavistas, para mí son todos iguales, solo que me enteré que hay unos rojos y otros azules. Ahora tenemos este tema de que este señor Guaidó está empeñado en ir a elecciones. Vamos a adelantar las elecciones, porque él es el presidente interino y él está llamando a elecciones. O sea, de verdad, a mí él me parece tan mediocre que yo no lo tolero, no le tolero ni la voz. A mí me parece que es un tipo tan mediocre, tan marginal, no sé, o sea, de verdad no tengo calificativos, tengo peores calificativos, pero se los puedo decir aquí en vivo, doctor, se los puedo decir en privado. Pero tenemos a un Guaidó todavía soñando que es un presidente interino, tenemos a un Ceballo ahora que defiende a capa y espada a su opresor, y lo reconoce públicamente y dice que Maduro es su presidente, un hombre que en teoría fue torturado en Ramo Verde junto a Leopoldo López, y que son todos unos falsos, unos mentirosos, que realmente han jugado con la buena fe del venezolano, han jugado con el sentimentalismo, porque nosotros somos sentimentales, los venezolanos somos sentimentales. Y terminamos siendo tontos. Tontos, porque... Y ellos lo saben. Y, por supuesto. Entonces, este hombre que se guindó como un mono en alguna oportunidad de una reja ahí de su supuesta celda, uno por uno, no sé cuánto, ahora él es calificado como un alacrán de voluntad popular. Pero si voluntad popular es un hijo de alacranes, ¿cuál sería la diferencia en ese caso? Para rematar un poco más, tenemos a una María Corina Machado en campaña nacional e internacional, abonando su terreno electoral, como siempre, dentro de sus lindas palabras, pero con la mayor incoherencia del mundo, porque yo no he podido conocer a alguien más incoherente que esa señora. Ella habla de una cosa, pero al rato dice, sal a votar, porque la salida es democrática. Sí. Bueno, vamos a comenzar desde lo último. María Corina, sí, definitivamente es la expresión de muchísimas incoherencias. Y bueno, y la mayor diferencia entre ellos y los repúblicos, grupo al que me enorgullece decir pertenezco,
es que ella reconoce la Constitución del 99 y nosotros no. Esa es una diferencia fundamental, pero es medular, porque a partir de ahí cualquier otra cosa se desvanece en importancia, considerando que la Constitución del 99 es el organismo, es el instrumento que le da origen a Chávez y toda su saga, pues, y hasta aquí, durante estos 22 años. Así que, María Corina, ya vi que tuvo por allí una entrevista con Ted Cruz, quien es uno de los duros aquí del grupo republicano, del Partido Republicano, y si él no es muy fuerte dentro del Partido Republicano, por lo menos es un senador, y es uno de los que a mí me gusta escuchar porque es uno de los duros, de los de línea dura, ¿no? A lo mejor, cuando digo duro, no es de los duros dentro del Partido Republicano, pero es uno de los de línea dura dentro de ese partido. Y que él haya dicho que, bueno, que María Corina es como que la opción para la recuperación democrática de Venezuela y todo eso, pues la verdad es que escuchar a María Corina, que habla inglés fluidamente y que tiene definitivamente mucho, una oratoria muy superior, y no sé, los encantos femeninos de María Corina y la inteligencia de María Corina, cosa que no pretendo de ninguna forma desconocer. María Corina es una mujer muy atractiva, es muy inteligente, tiene una oratoria inmaculada, además habla inglés, cosa que se antepone a la figura de Guaidó, que tiene cara de idiota, habla como un idiota, no tiene ningún brillo intelectual, y además de eso no habla ni una sola palabra en inglés. Entonces, cuando se antepone la figura de María Corina con la de Guaidó, obviamente María Corina le lleva una ventaja considerable. Por supuesto. Sí, yo creo que Ceballos, como usted bien lo dice, es un alacrán que nació en un nido de alacranes. Yo lo peor que encuentro en gente como Ceballos es que le están dando, o sea, una cosa que él tiene es que él está invocando el voto y los procesos eleccionarios como la manera ideal de recuperar la democracia. Eso es cierto. La democracia se puede recuperar por vía electoral, por votos, cuando la democracia, cuando se ha roto el hilo constitucional por alguna razón, y que está en manos de y quienes lo detentan están también ávidos de regresar al clima democrático. Pero Venezuela no es ese el caso. En Venezuela no se puede recuperar nada por vía democrática, por vía comicial, porque Venezuela está siendo víctima de un delito en constante ejecución. Venezuela está secuestrada por unos criminales. Esto no tiene nada que ver con democracia, no tiene nada que ver con ruptura del hilo constitucional, ni tiene nada que ver con elecciones y procesos de votación, ni nada de eso. Eso no es cierto. Y hasta que los venezolanos no lo comprendan, no van a dejar de apoyar. Bueno, aunque yo he visto que está muy menguado el apoyo que tiene Juan Guaidó y que tienen todos ellos. Está muy menguado. Así que, y ellos lo saben, porque cada día ese apoyo que reciben es menor. Ese apoyo que ellos reciben se está desvaneciendo cada día y se está evaporando y va a desaparecer. Por eso ellos están desesperados por acelerar los procesos de elección. Por ello están desesperados, porque cada día tienen menos apoyo. Entonces, no hay ninguna forma de que la democracia pueda recuperarse en Venezuela, si es que, y ojo, que nosotros no, lo que los republicos proponemos no es democracia, ¿no? Pero, de todas maneras, no hay ninguna manera de que se recupere la democracia, si es que eso, si es el término que se está
manejando en este momento por vía comicial con estos delincuentes. Aquí solamente se puede salir por la vía de una irrupción violenta y hay que sacarlos y ojalá se enfrenten para que entonces puedan entonces terminar. Ojalá se enfrenten y no huyan, porque en el enfrentamiento de esa irrupción violenta vamos a obtener ganancias. Claro. Y las ganancias son que muchos de ellos serán dados de baja. Y serán dados de baja en un enfrentamiento militar por la recuperación de Venezuela. Así nos ahorrarían grandes costos administrativos, nos ahorrarían mucho tiempo de enjuiciamiento y nos ahorrarían muchas cosas que conllevarían el proceso de aprenderlos, llevarlos a juicio y todo aquello. Así que, abatidos en el calor de la refriega, pues se considerarán bajas necesarias para la recuperación de la República en Venezuela. No, y mire, yo soy de las que pienso que esas bajas deberían hacerse en cadena nacional. Que lo vean. Gente lo vea. Porque el problema es que en Venezuela hoy la impunidad es la ley. Así es. Entonces, todo el mundo viola la ley. Nadie la respeta, porque no existe. Pero yo los colgaría y los fusilaría. Si estuviésemos en la época de Bolívar, que ya nosotros no tenemos un punto ahí con Bolívar, los fusilaría, pero en cadena nacional. Claro. Para que los que vean que de verdad sí existe una ley, sí existe una justicia, teman de ella. El problema es que ellos no temen de la justicia, ellos no temen de la ley. Porque ellos son la justicia. Claro, ellos son la justicia. Y en ese mismo que le voy a cerrar con esta preguntita, quiero que me explique usted como abogado y habiendo sido juez, desconoce esa constitución chavista, doctor. Explíquele a la gente un poquito corto, lo más corto que pueda, ¿por qué usted la desconoce? La constitución de la República de Venezuela, la del 99, se hizo por una interpretación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de aquel momento, que creo que era la Corte Suprema de Justicia, de un artículo que tenía la Constitución del 64. Sí, el 64, correcto. Esa Constitución tenía un artículo que decía que se podía enmendar la Constitución, pero no decía que se podía convocar a una constituyente para hacer una constitución nueva. El Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de aquel momento hizo una interpretación extensiva de aquello y a conveniencia de para poder satisfacer el ego y el furor que generaba Hugo Chávez en aquel momento, pues entonces lo complacieron. Hugo Chávez convocó a una constituyente basado en una interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia que no obedecía al espíritu del artículo que tenía la Constitución anterior y así se crea aquella Constitución. Esa Constitución se creó basada en una interpretación y no en un artículo, o sea, las bases de la creación de la Constitución de la República del 99 son ilegítimas. La Corte Suprema de Justicia las hizo legales, pero son ilegítimas. Entonces, Chávez crea su constituyente en base a aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia, crea una constituyente y hace una chaqueta a su propia medida. Hizo un libro de peticiones y todas se le concedieron. Entonces, desde ahí en adelante estamos nosotros viviendo el vía crucis de una, nosotros queremos eliminar un sistema que se creó para perpetuarse con ese, a ver, porque me enredé en las palabras
la Constitución se hizo para perpetuar ese sistema. Y entonces ahora nosotros queremos eliminar el sistema utilizando la misma Constitución. No se puede, no se puede. Ese sistema está establecido allí para que se pueda perpetuar. Y se hizo, para eso se hizo ese libro. Ese libro se hizo para poder establecer el sistema chavista y que durara 1000 años. Entonces, no podemos eliminar el sistema utilizando lo que dice ese libro. Por eso entonces hay que desconocer esa constitución e irnos por una nueva, por otra, por imponer, por recuperar... La del 61, en todo caso, irnos atrás. Exacto, por recuperar la aplicación de la del 61 mientras creamos una nueva. Pero esa hay que dejarla sin efecto. Esa no la podemos utilizar para sacar a quienes la crearon para ellos poder quedarse. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no reconocemos la Constitución del 99. Claro, porque realmente deberíamos tomar inicialmente la del 61, mientras que se hace una nueva Constitución blindada, como dice por aquí uno de nuestros espectadores, claro, para que no vuelva a suceder. Porque realmente Chávez lo que creó fue una ley para incumplir todas las leyes y hacer con esto todo lo que daba la gana, que fue lo que logró hacer. Definitivamente. Todo lo que está sucediendo ahora es producto de la aplicación de la Constitución. Por supuesto. Entonces, finalmente, y la única conclusión que puede tener el venezolano es que todos estos payasos que defienden esa Constitución son chavistas. Porque todos la defienden. María Corina la defiende a capa y espada. Sí, yo no sé. Capriles siempre ha defendido esa Constitución, Leopoldito también, ahora Ceballitos también. Entonces, cuando nos damos cuenta, de verdad, esto es un nido de alacranes, rojos, amarillos, naranjas, blancos, verdes, no importa su color. Definitivamente no importa su color. El caso de Ceballos... Es una Constitución porque los va a perpetuar. Sí, es que, mire, lo que sucede es que a ellos no les conviene. Para ellos es doloroso el proceso de tener que irrumpir violentamente, de crear un cuerpo de gobierno, de crear una junta de gobierno, después permanecer en el gobierno durante varios años para depurar el sistema, crear nuevos organismos, hacer una reingeniería del país. Para ellos es muy doloroso ese proceso. Porque para ellos es mucho más sencillo decir, pero vamos a dejar las cosas como están, vamos a respetar la Constitución y vamos a llamar a elecciones. Entonces, en las elecciones, ¿a quién escogen? ¿A ti o a mí? ¿A ti o a mí? Y entonces, para que te escojan a ti, vamos a negociar cuotas de poder. Y seguimos jugando a lo mismo y el perjudicado sigue siendo el venezolano. Pero es que, mire, si yo fuera Juan Guaidó, yo estaría haciendo lo mismo. Porque es un hombre que no tiene ninguna posibilidad en el caso de que en Venezuela se dé un estallido y se forme una junta de gobierno de 4, de 5, de 7, de 10, de lo que se establezca, de lo que la dinámica disponga. Si se crea un grupo, una junta de gobierno, para que ejerza el poder durante 3, 4, 5, 10 años, lo que sea, Juan Guaidó no tiene esperanza de estar allí. Juan Guaidó va a estar muy lejos de esa junta de gobierno. Y también lo va a estar Leopoldo, y también lo va a estar Alú, y Ceballito, y todos ellos van a estar muy lejos, porque ellos no son los llamados, ellos son los que arruinaron todo esto con el partidismo político. Entonces... Claro. Ellos van a estar muy lejos de cualquier junta. Ellos no están de acuerdo con esto. Ellos quieren seguir jugando el mismo juego. Y las reglas están en la Constitución. Entonces, les ha salido bien. Juan Guaidó, con su oratoria muy deficiente, con su incapacidad probada. Yo me cuido de no... Yo lo digo con todas mis letras, mías. Bueno, ellos son mediocres. Mediocres, con toda su mediocridad probada,
ellos lo único que pueden aspirar es engañar a los tontos, seguir convenciendo a la gente de que ellos están haciendo algún trabajo y entonces participar en comicios en donde la gente que realmente está haciendo algo quede por fuera. ¿Quién, claro, cree usted, quién cree usted que si hacen unas elecciones va a participar? ¿Va a participar Guaidó o Leopoldo? Uno de los dos, porque los dos no lo creo. Entonces va a participar Leopoldo, María Corina y Maduro para la reelección. Bueno, ahí está el presidente, entre ellos tres. Si Maduro quiere ceder el poder, queda María Corina. Primera mujer presidente de la República, Maduro no era tan malo, fíjense, dio muestras de apertura democrática, convocó elecciones y gané. No hizo falta intervención militar. Guaidó diría lo mismo, Leopoldo diría lo mismo. Entonces comenzaría la pelea entre Leopoldo, María Corina, y ahí se quedan, y ahí se quedan. Y entonces lo dejan gobernar. El caso de Violeta Chamorro, el caso de Violeta Chamorro, eso se me viene a la mente cada vez. Van a dejar gobernar, lo dejan gobernar a María Corina 4 años, le hacen la vida imposible, y en 4 años el gobierno recupera el poder. ¿Y quién le va a decir a Maduro o a Diosdado o a los hermanitos Rodríguez que no son democráticos? Si ya te dejaron gobernar un año, un periodo, te dejaron gobernar un periodo o dos y regresaron con todo el dinero que tienen por fuera, hicieron campaña, ganaron de nuevo las elecciones, y ahora ¿cuándo los vas a sacar? No, ya no los puedes sacar, ya no puedes alegar que es que son dictadores, que nada. Te dejaron ganar y ahora te volvieron a ganar con el mismo organismo de vigilancia electoral, con el mismo CNE, te ganaron y ahora no te queda más nada, no te queda ninguna otra alternativa sino tenerlos en el poder per secula seculorum. Por siempre, porque fíjense, o sea, la Cuarta República lo que hizo fue extenderle una alfombra roja a Chávez para que llegara al poder. Así es. Creando luego Chávez esta constitución que hace, justamente sabiendo que hubo personas que se pusieron dentro del Parlamento de esto, de lo que estaba ocurriendo, como fue Olavarrieta y otros tres funcionarios que también se pusieron, entre ellos el doctor Alberto Franceschi, pero el orador ahí fue Olavarrieta y Olavarría, y decía, esto no puede suceder, estamos violando la ley. ¿Sí? ¿Así es? O sea, nosotros mismos vamos a violar nuestra propia ley para que hagamos una ley para que este nos termine de violar a todos. Exacto. No, 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 una cosa, es una aberración. La Constitución del 99 es una aberración. Por supuesto. Entonces, luego sale toda esta capa de mugrientos a apoyarla, doctor. Entonces, uno dice, pero de verdad... De verdad, Chávez hizo todas sus leyes dentro de esa constitución, una contradice a la otra, y la otra beneficia a la primera, y la segunda, o sea, cuando ve, no hay ni coherencia dentro de eso. Sí, el poder legislativo nunca ha sido tan, nunca ha generado tantas leyes como las que se han generado desde el año 99 para acá. Hay leyes para todo y por todo. Y hay leyes de las leyes, hay leyes de las leyes de las leyes. Todo lo que pueden crear, crean unas leyes sin derogar leyes anteriores, entonces logran una colisión de leyes. Es una cosa... No, yo creo que eso, mire, eso hay que hacer tierra arrasada y volver a reestructurarlo todo. El chavismo acabó con Venezuela. Qué triste es ver venezolanos que digan Venezuela está chévere, Venezuela está bien, vayan Semana Santa para la playa, para que vea cómo está Venezuela de mal, para que vea que no consiguió un espacio. Eso no es Venezuela, eso no es el producto del ejercicio de un buen gobierno. Eso no es eso, señores, eso no es eso. ¿Cuántas personas tienen hoy la capacidad de comprarse una casa? Ninguna. Con su trabajo. ¿Cuántos maestros pueden vivir de su salario?
¿Cuántos bomberos, cuántos médicos, por hablar de una profesión élite, cuántos médicos pueden vivir de su salario? Porque yo recuerdo que en mi época una secretaria podía tener su casa. Sí. Una secretaria de un médico, y el médico vivía en otra urbanización, pues mucho más pudiente. Pero la secretaria tenía su casa. Hoy día ni los médicos ni los médicos pueden hacerlo. Entonces, estamos nosotros viviendo, primero, la clase media que existió, lo que ha hecho es envejecer con lo que tenía, pero no ha crecido. Cuando esa clase media desaparezca por envejecimiento natural, la clase que viene atrás, su poder adquisitivo va a ser ninguno si no te pegas al gobierno. Sí. Claro, y es que definitivamente en todo este proceso de Chávez, esa clase media alta bajó a un nivel más bajo, la clase media media bajó a ser pobre, y de ahí todo esto para atrás es todo pobre. Ajá. Pero la clase media alta, o sea, todas las demás pasaron a ser miserables, pero la clase media alta pasó a ser casi pobre. Claro. Y finalmente esa inflación se comió lo que él tenía como clase media alta. Así porque es. Porque realmente ya eso no representa absolutamente nada. Digamos, en el 2010 uno iba a ver un apartamento, por decir una zona en la Castellana, y era un apartamento que estaba valorado en $200,000. Ahora uno puede conseguir un apartamento en 50,000, en el mismo sitio. En el mismo sitio. Así es. El mismo apartamento. Una cosa que el chavismo no ha entendido. Y ahora sí quiero ser bien clasista en esto. Es que el dinero no los hace de clase alta. ¿No? No. La clase alta no la integra la gente con más dinero. Y menos si el dinero es corrupto, menos si el dinero es mal habido. La gente de clase alta tiene altísimos estándares morales de convivencia social, de reconocimiento de su comunidad. La gente de clase alta tiene alta preparación, son académica y culturalmente más elevados que los demás. Eso es lo que los hace de clase alta. Además de que son pudientes, además de que tienen dinero, pero el dinero no es la base fundamental de su estatus social. El estatus social... Tienen principios, tienen... Son gente que va mucho más allá de lo que es una fuerte cuenta bancaria. La cuenta bancaria es obvia. Usted vive en el Country Club y tiene tres generaciones viviendo en el Country Club. Entonces su cuenta bancaria obviamente es muy alta, pero usted tiene modales exquisitos, usted tiene una cultura internacional formada, usted tiene estándares de convivencia muy elevados, usted tiene un verbo exquisito, usted tiene gustos refinados, usted tiene amigos igual que usted. Eso es lo que te separa a ti de la clase alta. La clase alta tienen otro nivel, no tienen otra cuenta bancaria, tienen otro nivel. Eso es lo que hace la clase alta. Pero entonces aquí creen que se robaron un poco de millones y se compraron una quinta en el Country Club que son de clase alta. ¡No, señor! Usted es el mismo chusma con mucho dinero. Usted es la misma chusma pero con mucho dinero. Más nada. Más nada. Queda la gente con clase. Los niveles de convivencia lo demuestran. Lo demuestra. Su comportamiento, su claro. Es que finalmente gente que no tiene ningún tipo de principio, de valores, de absolutamente nada, pueden tener mucho dinero robado, pero jamás van a ser unas personas con un nivel de clase alta. Definitivamente claro. Que no. Mire, yo no sé cómo estará el Country Club hoy día. Pero no tengo ni idea. Yo recuerdo,
Yo recuerdo que en mi época le rechazaron la acción del club a José Luis Rodríguez Wow. porque era un hombre divorciado. Simplemente. El Puma. Estamos hablando del Puma, que es una figura nacional de reconocido buen comportamiento. Es un tipo que no ha tenido problemas de drogas, de corrupción, de mal comportamiento, de agresiones, nada que pueda ser vergonzoso. Pero después que se divorció de Lila Morillo, él compró, no sé si era vecino o no de la misma urbanización, pero sí, él vivía en la urbanización. Y aplicó para comprar, para ser socio del club, del country club. Le dijeron que no, porque era un hombre divorciado. Wow. Esos son altos estándares. Eso es Eso es mucho. una cosa que tú dices, bueno, injusto o no, bueno, tiene sus patrones. Ojalá haya podido conservar eso. Y ninguno de estos bichos les hayan permitido ensuciar aquello que en algún momento trataban de mantener. No los hayan, no hayan logrado esto encamarse con los de la alta sociedad. Y hayan ensuciado todo aquello porque de verdad ya no hay nada que me pueda sorprender, de verdad, Así de es. estas élites pudientes y financieras de Venezuela que también han sido parte de alguna forma de la destrucción y se han beneficiado de eso. Así es. Doctor, ya el tiempo, bueno, ya vamos a llegar a 2 horas, así que lo voy a dejar en paz. En serio, se pasó volando. El tiempo pasa volando, así que esto lo tenemos que repetir, por favor. Igual me quedó una pregunta de este nuevo impuesto que quieren colocar, que también es algo que está sonando. Ahora que van a cobrarle impuesto a las personas que pagan en dólares. Bueno, quisiera saber cómo van a hacer eso, cómo lo pueden desarrollar, no lo sabemos. Pero bueno, doctor, ha sido todo un placer y un honor tenerlo hoy aquí. Espero que pueda volver pronto, pero pronto, doctor, en el año no me abandone y me vaya a dejar para final de año, que apenas estamos en abril. Muchas gracias, Narda. Muchas gracias. Para mí fue un gran placer. La verdad es que se me pasó el tiempo volando, pero volando, volando, volando. Aquí conversando, porque no sentí que fuera un interrogatorio, sentí que estábamos No, conversando como si en estuviéramos realidad. alrededor de una mesa. Así es, doctor. Así es, siempre un gusto tenerlo. Y bueno. Todo un honor, de verdad, me encantó esta conversación, porque realmente es una conversación muy agradable. Y bueno, espero verlo en la próxima. Ahí le damos las gracias a los que nos acompañaron y recordarles que nos pueden apoyar a los repúblicos a través de nuestra página web, repúblicos.org, y a través de patreon.com/repúblicos, para poder seguir dándoles y sacando este contenido que hacemos con mucho cariño para todos. Los suyos por Twitter también son excelentes, sus space, o sea, tenemos trabajo. Muchas gracias. Abrirle los ojos a mucha gente que todavía está pensando que estos que están defendiendo la constitución de Chávez les va a salvar el país. Así es. Así que, todo un honor, doctor, un abrazo grande, que tenga muy feliz noche y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, Narda. Fue un placer haber estado con usted y también espero que sea pronto que nos veamos. Hasta Así, luego. doctor. Así que bueno, un abrazo grande, cuídese y ahí nos estamos conectando por ahí en otro momento. Ok, seguro que sí. Chao, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.